Saludando como siempre a cada uno de ustedes y agradeciendo su amable sintonía, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy iniciamos nuestro bloque informativo, por supuesto, con todos los acontecimientos que se vienen dando en nuestra región. Es así que les damos mayores detalles. El alcalde Abraham Cárdenas habría anunciado que la aprobación en el Fondo de Desarrollo será una realidad prácticamente, ¿no? Sobre la compra de un laboratorio para pruebas moleculares. Gracias a todos los amigos que nos ven por las redes sociales. Efectivamente, acabamos de terminar la reunión virtual con todos los integrantes del Fondo de Desarrollo, del directorio, y que justamente integra al alcalde de Hilo, de Mariscal Nieto Sánchez Cerro, el gobernador regional, la Cámara de Comercio de Moquegua, de Hilo, y los dos representantes de Angloamérica, ¿no? Una asociación que ya veco y Angloamérica. Creo que se ha sido claro en lo que ha habido ya la propuesta que hizo la provincia de Mariscal Nieto, y se ha aprobado pues prácticamente la adquisición ya del laboratorio molecular que va a permitir justamente a todos los moquehuanos puedan hacerse ya más adelante el hisopado, que va a ser un tema muy importante para ver el estado de salud de cada uno de los moquehuanos. Y lo interesante de todo es que se ha acordado por unanimidad desde el gobernador regional, los alcaldes, los representantes de la Cámara de Comercio y también la empresa privada. Creo que ha sido claro, se está repartiendo equitativamente para las tres provincias el costo del laboratorio molecular, y que ya no más es las pruebas rápidas, ¿no? Creo que va a permitir la prueba molecular, que cada uno de los moquehuanos sepan el estado de salud que va a tener, y más allá, uniéndonos al esfuerzo que está haciendo también el gobierno regional, porque acá ya no se trata de decir tú eres responsable, ya creo que estamos para unirnos, y lamentablemente a veces hay gente que se aprovecha también de este tema, y lo que queremos más bien es unirnos como autoridades, pueblo, porque al final acá lo que queremos es dar solución a todas las, seguramente las deficiencias que pueda haber en el sector salud, pero creo que estamos asumiendo con responsabilidades y ya se ha validado prácticamente la propuesta, se ha aprobado, así que desde mañana se pone a trabajar el Fondo de Desarrollo para seguramente hacer todo el procedimiento que corresponde en la revisión del expediente, ver la aprobación también de los entes encargados, pero lo interesante es que ya se aprobó, Moquegua tendrá su laboratorio molecular y esto va a ser seguramente entregado también a la Jereza y a la Gerencia de Salud, ¿no? Creo que como autoridades estamos para sumarnos y articular seguramente los bienes que van a ser adquiridos por la empresa privada. Alcalde, a esto también se está sumando estas gestiones que usted ha hecho sobre el tema de los kits de medicamentos, el tema de los generadores de oxígeno y también otras gestiones como son la compra también de balones. Efectivamente, ¿no? Se han hecho ya el requerimiento de 200 balones de oxígeno que llegan también los próximos días, adicional 60 balones más, 2.000 kits de medicamentos, así como generadores de justamente de oxígeno, son 15 que vamos a adecuar los puestos de salud, vamos a articular también con los promotores de salud. Hay un trabajo intenso que vamos a realizar y seguramente va a ser en bien de la población moquehuana, que lo que queremos es que note que efectivamente estamos trabajando. Entiendo que ya las gestiones que hemos hecho también desde la adquisición que se ha hecho de la planta de oxígeno está en trámite ya de entrega y esperemos tenerlo lo más antes posible. Estamos presionando, esta planta viene del exterior, hemos tocado puertas a la empresa privada también adicional para ver también algo otras plantas, no de ahora, estamos ya un tiempo atrás, pero lamentablemente pues a veces uno quisiera, pero hay gente que se aprovecha, ¿no?, de esto, como no llega, salen a decir como que estamos despreocupados, cosa que no es así. Yo creo que desde el inicio he sido claro, tengo familiares que han fallecido en otras regiones, les dije que tengan cuidado, que se laven, traten de salir lo menos posible. Hoy salen muy alegres a echar y culpar a las autoridades. Creo que no sean justos, hay que ser justos,
no injustos, que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Hoy vemos con mucha preocupación que fallecen muchas personas que conocemos, pero creo que está en que nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que salir lo menos posible y reconocer también que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres. No hoy en día que tratan de echar la culpa a todos, ¿no? Desde el presidente, gobernador regional, alcaldes, los policías, todos tenemos familia y todos nos cuidamos. Así que yo lo único que sean justos, hay un Dios que nos ve y sobre todo que nos guía. Y seamos justos, no podemos salir a echar lodo a las autoridades. Las autoridades están haciendo de acuerdo a sus competencias, están trabajando y no nos aprovechemos. Los políticos, no es hora que hagan política a la necesidad del pueblo. Creo que el tema es claro, vamos a seguir adelante, aporten y vamos a seguir trabajando en el bien de Moquegua. Así es que las cosas vienen en los próximos días, seguramente vamos a responder de acuerdo a nuestras facultades. Muy bien, amigos, vamos a ir con más información y para el día de hoy, Percy Barrios Llosa, también él es el presidente de Ocitel aquí en Moquegua, ha anunciado que se está sancionando a algunas empresas de telefonía móvil, Vitel, Entel, Claro y Movistar, por algunos reclamos de los usuarios. Bueno, para informar las acciones y actividades que viene cumpliendo últimamente el Ocitel aquí en nuestra ciudad. Bueno, podemos informar con referente al incumplimiento de las reprogramaciones y fraccionamiento de las de los servicios públicos de telecomunicaciones. Efectivamente, son un poco los reclamos que los usuarios han colocado al Ocitel por esta insatisfacción de haber fraccionado sus servicios de la deuda pendiente y la empresa operadora no les ha permitido, ¿no es cierto?, en muchos casos pagar ese fraccionamiento para continuar con sus servicios públicos de telecomunicaciones. Estos reclamos han sido puestos directamente a través del celular, el cual está a disposición de todos los usuarios y abonados de Moquegua, que es el 953-953-905748, y atendemos desde las 8:45 hasta las 5:45 de la tarde, en horario corrido. O también nos han enviado a nuestro correo, que es moquegua@ocitel.gov.pe. Entonces, a través de esos dos canales estamos atendiendo directamente a Moquegua y los reclamos que han sido puestos en nuestra oficina han sido canalizados a la empresa operadora para la gestión respectiva y muchos de ellos han sido remitidos directamente a la sede central para su gestión correspondiente. También podemos indicar las sanciones o multas que últimamente el Ocitel ha implementado a las empresas operadoras. Y podemos ver que el 31 de julio se ha colocado una resolución número 083-2020 Ocitel, en la cual a Telefónica del Perú se le ha multado por 551.690 soles, a Claro por 219.300 y a Vitel por 389.580. ¿Por qué se le ha multado a Movistar? A Movistar se le ha multado por no remitir la fecha y la hora de la ejecución de portabilidades de más de 413.963 números telefónicos portados. Y así también más de 17.514 números telefónicos portados y que no los ha encaminado correctamente las llamadas, ¿no es cierto?, hacia y desde el mismo operador. A Claro se le multó por 219.300, ¿no es cierto?, debido al incumplimiento de las resoluciones finales que emitió el tribunal a los abonados, y estas no han sido cumplidas por la empresa operadora. A Vitel también se le ha multado por 389.500, debido a que la empresa Vitel no cumplió con entregar la información requerida sobre los contratos de prestación de servicio de telefonía fija.
El 31 de julio también se ha confirmado las multas por 3.649.840 a la empresa operadora Entel, a Claro y a Movistar. ¿Por cuánto se le ha colocado de cuánto se le ha ratificado la multa a Entel? 1.093.000. ¿Y esto debido a qué? Debido a que la empresa operadora no ha verificado la identidad del solicitante a través del sistema biométrico de la huella dactilar. También se le ha multado a Claro 1.943.000 por no haber acreditado la verificación de las identidades a través del sistema biométrico de 5 líneas móviles y no haber solicitado DNI previo a la contratación y activación de 43 líneas móviles. A Movistar será multado por 612.750 debido a que no remitió información o remitió la información inexacta al regulador en el marco del proceso de aporte trimestral de tarifas tope del servicio de categoría 1. Asimismo, también queremos informar que Locitel ya viene implementando a nivel piloto en la ciudad de Lima, en su oficina de la calle Prosa 136 en San Borja, la atención ya personalizada de los usuarios y abonados. Pero este proceso tiene un protocolo en la cual cualquier usuario que desea una atención personalizada debe de tener una cita previa. Para eso debe ingresar a un link y ahí llenar el formulario correspondiente donde le indicará la hora en la cual está programada para... Un anuncio del gobernador regional el día de hoy, luego de la presentación del nuevo director del Ministerio de Salud, ha anunciado de que se está haciendo todo lo posible en cuanto a gestión se refiere para tener una planta de oxígeno en nuestra ciudad. Enfermedad. Claro, algo ¿cuáles son las metas que se van a realizar el día de hoy? Quizá con esa experiencia que se ha tenido por el tema del COVID, gobernador, la población clama, ayuda. Mire, estamos muy tema cómo resolver la cuestión del oxígeno, o sea, tener la cantidad suficiente y necesaria de oxígeno. Estamos haciendo gestión en distintos niveles, ya viendo la posibilidad de arreglar una planta, la otra posibilidad de adquirir nuevas plantas, ¿no? Incluso en distintas instituciones, ya incluso como gobierno regional o incluso en el fondo, ¿no? Entonces se está haciendo ese tipo de gestiones. También hemos pedido la colaboración en el más alto nivel para que nos ayuden cómo podemos conseguir realmente lo más rápido posible esa planta, ¿no? Es lo que nos está faltando. Luego, bueno, estamos también por enfrentar el tema del laboratorio molecular, hay compromisos, tenemos nosotros el expediente técnico todo listo, sin embargo, el tema es los procesos que demoran en la parte estable y también por que en el mercado mismo nacional a veces hay dificultades para adquirirlas porque las características de estos equipos no son de repente certificados por el Instituto Nacional de Salud ni por Senares. Entonces ahí hay observación. Hay una serie de dificultades, pero esperamos vencerlas y estamos en plenas gestiones. Bueno, las palabras del gobernador regional. Bueno, yo debo informar, aprovecharé esta oportunidad. Bueno, efectivamente, mira, nosotros hemos estado a través de la operación, la oficina o el área de cooperación internacional, distintos contactos con distintos países hermanos y hemos pedido realmente su apoyo y nos han hecho llegar, ¿no? Un aporte por el monto casi $10,000 me parece, pero que consisten en equipos de bioseguridad que nos han entregado el día de ayer, ¿no? Y que ha sido también entregado a los responsables del hospital regional o la gerencia regional de salud para su distribución en las redes de salud tanto Hilo, Moquegua y Sánchez Cerro, ¿no? Claro, gobernador, por favor, permítanos unas preguntas. Bueno, entonces esto es las declaraciones del... El doctor Jorge Monroy sería el nuevo director de la Gereza Moquegua. Muy buenos días, señorita. Acá a sus órdenes. Sí, hoy día ha sido la presentación a este cargo que durante esta pandemia ha sido bien cuestionado. ¿Cuáles son los cambios inmediatos que se van a dar? Sí, efectivamente, acabamos de asumir hace breves minutos
y vamos a tener políticas muy rápidas para aplicarlas. Justamente en breves minutos vamos a tener también una reunión con todos los funcionarios para ver todas las deficiencias que presenta la gerencia y los hospitales de la región y poder atenderlos en el más breve plazo para así de esa manera llegar a la gente que está sufriendo tras esta pandemia. Nosotros queremos que esa gente tenga un trato digno, que esa gente sea bien atendida y que no les falte absolutamente nada, ni oxígeno, ni medicamentos, nada, todo van a tener. Claro, ayer el cuerpo médico del Hospital Regional Moquegua advirtió que se necesitan plantas de oxígeno, se necesitan medicamentos y se necesita un sinfín de insumos para este hospital, incluso recursos humanos. Sí, es cierto. Recursos humanos, ahorita hay varias convocatorias para médicos, enfermeras y técnicos. Esto lo hago extensivo para toda la población y a todos los que quieran trabajar. Acá se les va a dar la oportunidad como médicos, como enfermeras y como técnicos. Se necesita. El contrato es directo nomás hasta el mes de diciembre. En cuanto al oxígeno, mientras ahorita se está abasteciendo con la Praxair, está abasteciendo, ya que la empresa Sauder está donando 20.000 litros semanales de oxígeno, y ahorita se encuentra abastecido, menos mal, el hospital de oxígeno. Pero a la vez están haciendo ya el gobierno regional para traer una planta de oxígeno, y yo ya estoy pensando en que no solo se necesita una planta, se necesita tres plantas, dos para Moquegua y una para Hilo. Pero mientras tanto vamos a tener que atender con el oxígeno que tenemos, porque traer una planta no es cosa de un día. Eso demora aproximadamente 45 días, importar una planta. En el Perú no hay que traer de Europa, de Alemania. Pero sé que ahorita van a traer una planta ya, creo que es en forma alquilada, porque esa gestión ya la venía haciendo ya el gerente anterior. En cuanto a la adquisición de medicamentos, hay desabastecimiento y esto no se hace de las 8 de la mañana, hay que respetar procesos logísticos. Sí, no, ahora con la ley de emergencia es más rápido, no hay procesos tan largos ya logísticos. Hay que cumplir con algunas normas, sí, pero son rápidas. Vamos a empezar a fabricar ya desde el día de pasado mañana 1.000 dosis de ivermectina diaria. Y vamos a hacer una inversión que he visto hace un rato de 2,5 millones en adquisición de medicamentos para toda la red Moquegua. Y yo en el transcurso de mañana o pasado mañana ya debo estar confirmando cuándo llegan los medicamentos. En cuanto a la atención primaria en los centros de salud, ¿qué se va a realizar? ¿Qué replanteo se va a realizar, ¿no?, en los centros de salud? Los centros de salud se encuentran abandonados porque la mayoría de trabajadores, tengo conocimiento, que están enfermos, están con el COVID-19. Y la atención es muy limitada. Nosotros vamos a realizar unas visitas en todos los centros de salud desde el día de mañana para ver cómo vamos a repotenciar. Mi idea es poner camas en los centros de salud y a esas camas ponerles un balón de oxígeno a cada cama y contratar personal para que trabaje las 24 horas. Un personal de día todo el día y otro personal en la noche. Y de esa manera podemos hacer contención, ya que un paciente que presenta COVID lo que necesita es oxígeno. ¿Para qué? Para que no haya muerte ni daño cerebral, ni muerte de célula. Entonces, si lo oxigenas y lo mantienes hidratado y con su tratamiento vía oral, por ahí lo mantienes, no hace que su enfermedad la vaya superando poco a poco, a excepción de hay pacientes diabéticos, hipertensos, obesos y ancianos, que ahí sí el virus ataca con mucha profundidad y trae a veces consecuencias nefastas. Claro, en días anteriores hemos podido visitar como medio los diferentes centros de salud de la provincia Mariscal Nieto, ¿no? Entre ellos el Centro de Salud de San Francisco, ¿no? Atiende a 30 pacientes diarios. Ya hemos podido ver también el trabajo de los médicos cubanos. Claro. Es importante el trabajo de los médicos cubanos y de los médicos peruanos y de las enfermeras y todo el personal peruano también que está en la primera línea. A esos vienen sufriendo también y también están enfermando y cayendo bastante, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer hasta ahora, por ejemplo, tanto ustedes como periodistas, nosotros como profesionales de la salud y toda la población, es cumplir con las normas establecidas para hacer la prevención. Y cuidarse, no estar saliendo mucho a la calle, lavarse las manos, no acercarse mucho a la gente, ponerse su mascarilla,
todas esas cosas ya cada uno tiene que cuidarse y ustedes como periodistas tienen que difundir eso para poder ayudar a salir de este problema. Sí, doctor, en la última parte, ¿cuál es el mensaje, no? A las familias moquehuanas, pedían cambios, pedían atención. Hay muchas familias que han perdido uno más o más integrantes de, ¿no? De sus familias. El mensaje a la población, le puedo decir que me dejen pues siquiera una semana a trabajar. Porque yo desde ahorita que ya estoy acá, yo voy a poner el hombro y voy a resolver ya, porque yo soy un tipo que ejecuto en el momento. No soy para mañana, todo lo quiero hacer, si lo pudiera hacer hoy día lo hago todo. Pero necesito gente que me apoye, eso vamos a evaluar también a todos los funcionarios de acá. Y cada uno se recomienda por su trabajo. El que trabaja y se desenvuelve bien se... Hay una información que nos envían desde la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, donde indican que ratificó, escuchen bien, ratificó que la planta de oxígeno llega a Moquegua antes de fines de agosto. Estamos 11, esperemos que esto sea una realidad. Así lo ha manifestado y la propuesta presentada por el alcalde sobre la necesidad de contar con este laboratorio molecular para Moquegua fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo del Fondo de Desarrollo Moquegua. ¿Qué les parece? La decisión se asumió a través de una reunión virtual. Ustedes vieron, por supuesto, a inicios del programa. Ha manifestado que la compra de este laboratorio para pruebas permite que la población se haga el hisopado para un resultado más seguro sobre el diagnóstico COVID-19 y poder brindar una mejor respuesta sanitaria al estado de salud de los moquenos. Nos vamos, amigos, a una pausa comercial en el programa. Volvemos con mucho más. Prevenir la propagación del virus es una tarea que nos compromete a todos. En Sauder Perú somos conscientes de ello. Por eso trabajamos para proveer implementos necesarios que requieren hospitales y centros de salud para afrontar la emergencia sanitaria. Ya entregamos insumos varios: termómetros infrarrojos, uniformes de protección, lentes, mascarillas, botas, desinfectante, equipo logístico y demás, que contribuirán a afrontar la pandemia en hospitales y centros de salud. Un nuevo aporte viene en camino, porque el personal médico y asistencial nos necesita para salvar vidas. Colaboremos con ellos. Cuídate, cumple estrictamente las medidas sanitarias y ayudarás a reducir el riesgo de propagación. Sauder Perú. Juntos sí podemos. Somos emprendedores y hoy nos reinventamos porque tú no puedes parar y nosotros tampoco. Vuelve la gran campaña Gana Socio 2020. ¡Gana Socio! Reactiva tus sueños y pon en marcha tu felicidad con 3 carrazos Toyota Etios 2020, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 mini componentes. ¡Gana, gana! Siempre te damos más.
qué esperas? Participa y gana. Premiamos tu fidelidad y la confianza que te da nuestra solidez con la gran campaña Gana Socio 2020. Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa Santa Catalina, 53 años de sólido crecimiento. Siempre te damos más. Hablemos sobre coronavirus. Lávate las manos siempre con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar. Evita el contacto con personas que muestren problemas respiratorios. Y no te automediques. Para mayor información, llama gratis al 113. Gerencia Regional de Salud Moquegua. Muy bien, señores, vamos a continuar con la información para el día de hoy y también vamos a dar detalles que Rosario Ceballos, secretaria regional del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Educación, señala que hasta la fecha han fallecido 6 administrativos y que de la educación señala que a causa todos ellos del coronavirus. Bueno, muy buenos días, señor periodista. Y da gracias, ¿no?, por haberme dado esta oportunidad para poder comunicar a todos mis compañeros lo que está pasando en este momento con esta pandemia o el COVID-19. Uh-huh. Mire, yo como secretaria general y como miembro de mis compañeros también me preocupa mucho, ya que hasta la fecha no pasamos ni una prueba rápida. No sé qué pasa con el gerente de educación, con el director de la UGEL, Mariscal Nieto. Creo que nosotros parece que fuésemos centenarios. Ellos son papás de nosotros, somos del sector educación. Ya tenemos 6 compañeros muertos. En este momento tenemos compañeros que están con oxígeno, que mañana o pasado nos pueden dar la noticia que han fallecido. Guardianes que siguen trabajando y no pasan las pruebas rápidas desde cuando empezó la cuarentena, señor periodista. Ninguna autoridad del sector educación está haciendo nada por nosotros. Creo que no puede ser y no puede ser posible lo que está pasando en este momento, señor periodista. Claro, desde que ha empezado la pandemia, profesora Rosario, ¿ustedes no han pasado ninguna prueba rápida? Mire, desde el 15 de marzo, ¿ya?, que ha sido la cuarentena, como sindicato hemos presentado oficios, ¿ya?, ante la gerencia de educación, ante el gobierno regional. Hasta la fecha no tenemos una respuesta para que puedan pasar mis compañeros. Como siempre he dicho, primero que pasen los guardianes, que ellos no han hecho cuarentena. Ellos han seguido trabajando todos los días, a día, hasta la fecha de hoy día. Ellos no han pasado la cuarentena. Me preocupa a mí, señor periodista, porque hay compañeros que han sido guardianes, ya han estado con el COVID-19. Iban a trabajar en la noche y en la mañana en su casa haciendo la cuarentena. Esto no es así. Y no se preocupan estas autoridades del sector de educación. Creo que una llamada de atención al profesor, al gerente de educación, que vea por el sector de educación, de los administrativos, los que están trabajando en este momento que no han pasado, señor periodista. Así es. Claro, ¿y ustedes han recibido tal vez implementos de bioseguridad, mascarillas, EPPs? A mí me preocupa porque no nos han dado lo esencial. Una mascarilla simple, sí. Yeah. Han dado el gel medido, el que se llama la lejía medido, sabiendo cómo dice que tenemos que no lavarlo de manos, pisar el alcohol, todo, no hay. Uh-huh. Por ello, usted visita más temprano, señor periodista, acá habían 2 guardianes para que usted les pregunte a ellos cómo está la realidad del sector de educación. La realidad. Creo que deben poner más
empeño, mis compañeros de verdad, ya del sector de educación, como le digo, se me han muerto 6. Y me da mucha pena. Compañeros jóvenes, todavía no tienen 70 años, son jóvenes, 50, 52 años, 53 años. O sea, no son pues que tengan 70 años. Mm. Por eso es lo que me preocupa a mí. Así es. Claro, y ahora ustedes ya a la mayoría le están suspendidos, ¿no? Por el tema de la emergencia. Ya desde el 23 de julio, creo que el profesor Gustavo, el director de la UGEL, ha tenido reuniones con los directores y han suspendido las labores que deben hacer trabajo remoto. Ya desde esa fecha, mis compañeros y los que tienen 65 años ya no deben ir a trabajar, pueden hacer trabajo remoto, pero al margen de eso, como le digo, todos los guardianes siguen trabajando. Ellos no suspenden nada. A ellos, yo siempre he dicho y le digo al profesor Gustavo, al gerente de educación, que pasen ellos las pruebas rápidas, sí o sí, porque es necesario. ¿Qué tal si todos los guardianes están contaminados y uno no sabe? Claro. Voy al colegio, ahí hago la guardería en la noche, va la profesora o va quien sea, y si está con el COVID lo van a contagiar. O puede regresar a su mismo a la casa. A su casa y va a contagiar a los demás. Pues le digo, deben pasar a ellos, porque ellos siguen trabajando, señor periodista, hasta la fecha, hasta hoy día. A ellos no los han suspendido, no les han dicho que no vayan a trabajar. Pero además, compañeros de oficina, sí, ya no están trabajando. Están haciendo su trabajo remoto y los compañeros guardianes trabajan presencial. Estos guardianes son los que cuidan los colegios, ¿no? Exactamente, que van de noche. De noche. Y hay varios, hay varios que están contaminados. Yo le digo, y ahí está con nombres propios, pero creo que no se debe decir. Ajá. Es reservado. Pero los colegios sí. Hay colegios que sí ya han tenido síntomas, pero con su plata han ido ellos, con su plata. Con su plata, pero no es así, señor periodista. Acá tenemos que ver también de ellos. A mí me preocupa mucho lo que está pasando en este momento. Prácticamente ustedes han estado olvidados, ¿no?, por las autoridades. Nosotros, de verdad, estamos olvidados. Muy bien, vamos con más información. La directora de Salud ha conversado también con nuestro equipo de prensa. Ella mantendrá reunión en el gobierno regional, una importante reunión que está liderada también por el gobierno nacional. Tenemos los detalles. Sí, muy buenos días. Estamos ubicados en los exteriores del gobierno regional de Moquegua, donde va a mantener una reunión la directora ejecutiva de Salud, la señora Fiorella Molineni. En estos momentos estamos con el administrador de la red, el señor Efraín Tumba. Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes y su respetable audiencia, aquí para poder atender las consultas que considere necesarias. Sí, señor Efraín, va a haber una reunión acá en el gobierno regional de Moquegua, donde va a estar presente la directora ejecutiva de salud, la señora Fiorella Molineni. Así es, efectivamente. Hoy día arribó a la ciudad de Moquegua la doctora Fiorella Molineni, presidenta ejecutiva de salud. Y en efecto se va a cumplir una agenda en la cual se tiene ya determinado conversar con las autoridades pertinentes, tanto del gobierno regional como del Ministerio de Salud. También hemos visto la presencia del jefe del comando de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo. Sí, como le digo, esta es una acción conjunta, ¿no? Se está iniciando un plan, un operativo, conjuntamente con algunas otras dependencias del Estado. Como bien lo ha mencionado, con el Ejército. Ya, como en días anteriores, ya se ha dado la operación Taita y precisamente en conjunto es que se están haciendo acciones en primera línea para poder detectar el virus y evitar que se siga propagando, tratando de que no tengamos más mortandad. Claro, ¿se prevé una nueva edición de la operación Taita en la región Moquegua? Bueno, esperemos de que la presidenta ejecutiva, la doctora Fiorella, nos anuncie todo lo que ha traído como las diferentes autoridades. Muchas gracias. A ustedes. Buen día. Estuvimos con el administrador de la red de salud en la región Moquegua, el señor Efraín Tumba, quien está acá a la espera, ¿no?, de la
directora ejecutiva Fiorella Molinelli. La reunión se realizará en el auditorio del gobierno regional. Bien, vamos a ir, amigos, con más información y mayores detalles también nos dan congresista Johan Flores y Walter Ascona. No han llevado no han llevado apoyo, no sabemos nada de ellos, solo hacen sus transmisiones en Facebook hablando, pero acción tampoco no vemos. Veamos la nota. ¿Cuál es su opinión, señor Rioja? Bueno, ante todo, muy buenos días ante la audiencia pública. Para poder informar que nosotros apoyamos al señor Johan Flores, y desde la fecha hasta ahorita no hemos tenido ningún contacto con el señor, ningún acercamiento. Desde la vez que ha ganado como congresista, no tenemos apoyo, no tenemos ni siquiera una comunicación directa con el señor Johan Flores. Es lamentable que el señor Johan no haya presentado de repente proyectos para que podamos nosotros, como provincia de Ilo, podamos ser respaldados siquiera con un proyecto, pero vemos que no hay un proyecto de parte de él. Ya, pero aquí tiene su gente, tiene su oficina congresal, ¿sabe usted? Nosotros no sabemos si tiene oficina o no, pero sabemos que a veces las personas, cuando tienen la iniciativa que tienen que apoyar, creo que se pueden comunicar, no solamente en campaña política. Creo que las personas tienen que ser un poco más coherentes en las cosas que pueden decir o hacer, porque no solamente es prometer, sino hacerlo. Bueno, hasta el momento, ¿usted lo ha visto por el puerto y a los ambos congresistas, tanto señor Flores como también señor Ascona? Al que no lo hemos visto, a los dos no lo hemos visto. Al congresista Walter Ascona no lo hemos visto. ¿Ejerciendo qué? ¿Haciendo qué? No sabemos. Pero de proyectos que haya presentado, no ha presentado. La única denuncia que ha presentado es al alcalde. Pero de ahí a otra cosa, no desconocemos. Desconocemos de que el señor no haya hecho, por la provincia de Ilo, no ha hecho todavía absolutamente nada. Y ya estamos para un año ya. Ustedes, como transportistas de mototaxis, ¿ustedes han recibido apoyo de algunas autoridades, como por ejemplo también, ustedes han recibido algún bono del Estado? Nosotros como Estado no hemos recibido ni un bono. No hemos recibido por parte del señor Johan Flores y por Walter Ascona, no hemos recibido ni siquiera ni una canasta ni un agradecimiento. De lo cual creo que las personas que ya nos conocen deben acercarse. No solamente que nosotros vayamos y le toquemos la puerta. Cuando han hecho campaña política, ellos han venido. Conocen nuestras casas, conocen nuestros hogares. Pero gustosamente siempre lo hemos recibido. Pero hoy vemos que no tenemos apoyo de nadie. ¿Y qué más candidatos han tocado sus puertas para que ustedes la apoyen? Bueno, aquí hemos tenido varios candidatos hoy en día, como también al señor Jesús Zapata, que en su momento también lo apoyamos en la campaña política, de lo cual no hemos visto nada de parte del señor consejero regional, apoyo por parte de él. Nada, absolutamente. Desde que se ha ido al gobierno regional hasta la fecha no hay ninguna comunicación con él. El gobernador regional de Moquegua, Zenón Cueva. El señor Zenón Cueva, lamentablemente, él ha venido también acá a Hábitat y no hemos tenido apoyo por parte de él. No nos ha dado, no nos ha apoyado en nada. El único que ha venido es el señor Jorge Lamas, a título personal, a podernos apoyar. Pero después, el señor Zenón Cueva nunca ha venido a apoyarnos. Ahora, ¿qué deben hacer las autoridades? Porque mucha gente está padeciendo de esta enfermedad, ¿no? También requieren apoyo de algunos, sobre todo alimentos, para que ellos no salgan pues a las calles, ¿no? Y por ende pues estén contagiando a otras personas. Sí, es lamentable que nosotros no sabemos cuáles son las personas que están contagiadas y que salen y van a restaurantes o van a diferentes lugares, y es un peligro. Porque no sabemos cuál es la persona, o el momento que tú estás haciendo cola, no sabes que de atrás de repente tiene COVID. No sabemos. Y cada campaña que tiene que hacerse, tiene que ser una campaña responsable, tomando los protocolos que realmente ha cumplido. Y vemos que no se está cumpliendo los protocolos. Muy bien, nos vamos a una pausa, me indican. Volvemos con más aquí en la edición central de Noticiero Telesur.
belleza escondida, de elegantes recreos y de reposo sosiego, de ruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición. Prevenir la propagación del virus es una tarea que nos compromete a todos. En Sauder Perú somos conscientes de ello. Por eso trabajamos para proveer implementos necesarios que requieren hospitales y centros de salud para afrontar la emergencia sanitaria. Ya entregamos insumos varios: termómetros infrarrojos, uniformes de protección, lentes, mascarillas, botas, desinfectante, equipo logístico y demás, que contribuirán a afrontar la pandemia en hospitales y centros de salud. Un nuevo aporte viene en camino, porque el personal médico y asistencial nos necesita para salvar vidas. Colaboremos con ellos. Cuídate, cumple estrictamente las medidas sanitarias y ayudarás a reducir el riesgo de propagación. Sauder Perú. Juntos sí podemos. Emprendedores, y hoy nos reinventamos, porque tú no puedes parar, y nosotros tampoco. Vuelve la gran campaña Gana Socio 2020. ¡Gana Socio! Reactiva tus sueños y pon en marcha tu felicidad con 3 carrazos Toyota Etios 2020, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 mini componentes. ¡Gana, gana, socio! ¡Siempre te damos más! ¿Qué esperas? ¡Participa y gana! Premiamos tu fidelidad y la confianza que te da nuestra solidez con la gran campaña Gana Socio 2020. Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. ¡Solicita tus opciones ya! Cooperativa Santa Catalina, 53 años de sólido crecimiento. ¡Siempre te damos! De coronavirus. Lávate las manos siempre con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar. Evita el contacto con personas que muestren problemas respiratorios y no te automediques. Para mayor información, llama gratis al 113, Gerencia Regional de Salud Moquegua. Bien, señores, vamos a continuar con más información, por supuesto, y damos mayores detalles también. Daniel Arrioja, mototaxista, señaló que las autoridades elegidas por el pueblo no estarían visitando las zonas más vulnerables. Es lo que ustedes han visto hace un momento. Bien, vamos a continuar con más, y también el presidente del Consejo de Ministros, acompañado del gabinete, presenta la política general del gobierno ante el Congreso para solicitar voto de confianza. De manera, una hora 30 minutos para el presidente del Consejo de Ministros. 6 minutos para cada uno de los señores portavoces, pudiendo dividir su tiempo entre el inicio y el final del debate. 4 horas para los señores congresistas, distribuidas proporcionalmente de la siguiente forma: Acción Popular, 47 minutos. Alianza por el Progreso, 41 minutos. FREPAC, 28 minutos. Fuerza Popular, 28 minutos. Unión por el Perú, 24 minutos. Podemos Perú, 20 minutos. Somos Perú, 20 minutos. Partido Morado, 17 minutos. Frente Amplio, 15 minutos. Y los congresistas no agrupados, 3 minutos. Finalmente, 2 horas para que el presidente del Consejo de Ministros, a fin de que pueda contestar los interrogantes e inquietudes de los señores congresistas. Antes de darle la palabra al presidente del Consejo de Ministros, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate que se inscriban a través de sus portavoces y que mantengan cerrados sus micros.
Por favor, creo que es muy importante para poder llevar una sesión que realmente ilustre a la población que nos está escuchando y pueda desarrollar las políticas que el señor presidente del Consejo de Ministros ha venido a exponer. Tiene la palabra el señor Walter Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros, hasta por 90 minutos. Medidas a nuestro alcance para superar la emergencia sanitaria y económica. Por ese motivo, el énfasis de mi discurso se centrará en lo urgente y en lo inmediato, en cómo vamos a afrontar lo que resta de la pandemia y en cómo vamos a reactivar la economía, evitando que se ponga en riesgo la salud de nuestra gente. El Perú es un país que ha atravesado por circunstancias críticas en diversos periodos de la historia. Ahí están como prueba la Guerra del Pacífico de finales del siglo XIX, las crisis económicas de principios y finales del siglo XX, o el flagelo de la violencia terrorista que dejó muerte y dolor y que nunca más debe repetirse. En todos estos casos, sin embargo, hubo un factor común que explica en gran medida el origen de estas tragedias. Ese elemento común ha sido la desunión. Si leemos a Jorge Basadre, nuestro más grande historiador, o a Manuel González Prada, nuestro insigne ensayista, comprenderemos la magnitud de la Guerra del Pacífico para nuestra patria. Comprenderemos, por ejemplo, el rol que jugó la falta de un sentimiento de unidad nacional para superar tamaño reto. Nuestros héroes máximos, Miguel Grau, Francisco Balunesi, Alfonso Ugarte, son por eso una luz en medio de esta oscura noche, pues nos enseñaron el valor del coraje, el pundonor, el desprendimiento y la disciplina como expresión del amor más excelso por el Perú. Esta mañana recurro a su ejemplo para resaltar la importancia de la unidad frente a esta crisis, para resaltar la necesidad de caminar juntos, para, al margen de nuestras legítimas y razonables diferencias, entender que si no avanzamos en la misma dirección de desprendimiento y entrega por el país, no podremos superar la emergencia. O vencemos unidos, o seremos derrotados impasiblemente por este enemigo silencioso que es la pandemia. El 21 es de 3.000, acorde con los demás países de la región. E-Salud ha logrado incrementar 7.968 camas regulares adicionales para la extensión exclusiva de pacientes COVID, pasando de 392 camas en marzo a 8.360 en la actualidad. Además, se han incrementado 427 camas UCI adicionales, pasando de 122 camas en marzo a 549 en la actualidad. Adicionalmente, se han implementado 950 camas adicionales de hospitalización general a través de hospitales de construcción rápida en Arequipa, Ica, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Hilo, Tarapoto, Tumbes, Apurímac, Puno, Juliaca, Cusco y Lima. Contribuyendo en este esfuerzo, se ha ampliado la capacidad del Hospital de la Policía Nacional Augusto B. Leguía. Muy bien, señores, vamos a continuar con la información y damos mayores detalles que también el gobernador regional se ha reunido con representantes del Ejecutivo de Moquegua y que el día de hoy en una conferencia nos dio mayores detalles del trabajo que se va a coordinar ahora en esta nueva etapa donde estamos en picada. Veamos. Dificultades que hasta ahora no podemos terminar de organizar ese tema del recurso humano y el oxígeno. Por eso el día de hoy hemos llegado con más ayuda desde Lima y hemos venido con la doctora Tomás a fin de... Nuestra meta es que ninguna persona se quede desatendida. O sea, lo que no puede pasar en el sistema de salud es que encontremos camas, camas disponibles, pero porque no están perfectas, y cuando digo no están perfectas es porque dentro de repente del hospital regional
la conexión directa del oxígeno a la cama no está disponible, pero tienes la cama, traemos el recurso humano y podemos poner un balón de oxígeno, entonces no hay diferencia entre decir a la persona, te quedas esperando hasta que me carguen el tanque y la cama está vacía. O sea, eso no puede pasar, no podemos tener camas vacías. Si es que vemos que existe esa posibilidad de trabajar conjunto, cada quien, más allá de si se trata de un sistema o del otro, podemos apoyarnos con recursos humanos de ambos lados y podemos apoyarnos con todas las alternativas que existen de oxígeno. En el corto plazo hay alternativas de oxígeno que se pueden manejar, en el mediano plazo hay otras. ¿Qué cosas están hablando en términos de oxígeno? Usar balones de oxígeno, que eso es, el puente aéreo está abierto a diario, o sea, esa posibilidad no se agota. Está la posibilidad de trabajar con isotanques y ahora ha aparecido una nueva posibilidad que son las plantas generadoras de oxígeno. Ahí no dependemos del líquido de nadie. La planta generadora de oxígeno lo que hace es coge el aire, lo procesa, lo transforma en oxígeno y hay plantas que te están permitiendo generar oxígeno para 40 camas, otras para 90 camas, y ese es hacia donde estamos como de salud también apostando, porque ya no dependemos del oxígeno líquido, que es limitado. Dependemos de un recurso que es libre y que no se agota, que es el aire. Y en ese sentido, desde salud estamos comprando esas plantas que nos van a permitir llegar con mayor dotación a donde haga falta. Eso demora entre 20 días, 25 días, dependiendo del país de donde se está trayendo. Pero en el corto plazo debemos aprender a gestionar con nuestros propios recursos y con los balones, que es una posibilidad. Además, entiendo que se está llenando el tanque de la planta del gobierno regional ahora 2 o 3 veces al día, ¿no? Entonces, eso también está generando mayor suministro de oxígeno para poder atender más camas. Entonces, con la doctora Tomás ya tenemos trabajando este sistema en otras regiones, lo hemos hecho, hemos estado hace poquito en Arequipa y lo que se espera de la jornada del día es poder enseñar a todos nuestros equipos a ese trabajo coordinado de articular y hacer que ningún paciente se quede desatendido. Muy buenas tardes, estamos con el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo Salcedo. Los comandos de cada institución hacen lo imposible. Yo los veo a los comandantes generales en esfuerzos renovados para poder apoyar a su gente en todo lo que pueda. Ahora, nuestros jóvenes, pues, nuestros soldados, muchachos pues fuertes, ágiles, brillosos, ¿no? Que obviamente la enfermedad no los, como se dice, no los tumba, ¿no? Particularmente en personas de mayor edad. General, a través del plan Taita que se atendió acá en la región Moquegua el 7 y 8, se ha hecho más de 5.000 intervenciones y se ha hecho descarte casi el 35%, ¿no? Ha dado positivo. ¿Cuál es la importancia de este plan Taita y que continúe, como ustedes bien sabemos, han pedido el apoyo de los gobiernos regionales? Sí, bueno, este plan Taita, como les decía, está dirigido a las poblaciones más vulnerables, ¿no es cierto? Las personas mayores que tienen comorbilidad. Es bastante difícil poder atender pues a toda la población, eso no se puede, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, hemos encontrado un alto índice, por eso que han venido el plan Taita acá, porque hay un alto índice justamente de contagio, ¿no? Y se están haciendo como ahora, nos ven de nuevo aquí, trayendo más médicos. ¿Y por qué no van a otro sitio? Porque justamente el plan Taita nos ha dicho, oye, aquí el tema está complicado, hay que traer más. Y ve usted la presencia pues de las altas autoridades de MINSA y de salud. Por eso, esos son los resultados. Y vamos a seguir viniendo. Ya yo tengo un encargo muy especial en todo el país, que es que nuestra gente no se muera. Eso es lo que estamos haciendo a nivel nacional. ¿Ya? Y estamos llevando los medios que tenemos, toda nuestra capacidad logística, a donde se requiere. ¿Qué otras regiones van a ser intervenidas? Ahora ya fue Cajamarca, estuvimos en Moquegua, ya empezamos el plan Taita para Huánuco y Puno a la vez. Las dos regiones a la vez.
Uh-huh. Y justamente y seguramente después eso se va, del Taita se hará otra intervención como se está haciendo aquí en Moquegua. Uh-huh. Muchas gracias, general. Sí, así, efectivamente ha llegado todo el equipo de planeamiento, de presupuesto del Ministerio de Salud, ya para poder dar el soporte técnico. Doctora Zulema, ¿qué tan importante es la atención primaria en las regiones? Es lo más importante, no solamente en la región de Moquegua, sino en todas las regiones del país. Hemos podido reducir esta pandemia y mitigar gracias a la atención primaria. ¿Y qué es la atención primaria? Poner operativo los centros de salud con el síntoma que va el paciente con dolor de cabeza o dolor de garganta. Sabemos que este virus ya está en la comunidad, tenemos que inmediatamente darle tratamiento y no esperar las pruebas moleculares o las pruebas rápidas. Cumple un rol fundamental para poder mitigar esto y que el personal que está contagiado se le dé toda la posibilidad de que se aísle para que no siga contagiando a la familia. En la región Moquegua tenemos el apoyo de los médicos cubanos que han sido asignados a los centros de salud y se está haciendo una atención por lo menos de 30 pacientes al día. Pero también se necesita el aporte del personal de planta. Por supuesto, yo tengo entendido, déjenme ver, que para eso he venido. Yo en este momento no puedo darle ninguna opinión anticipada porque primero tengo que ver in situ la situación real. Muchas gracias. Amigos, nos vamos. Gracias por su sintonía. Estamos con ustedes con más información el día de mañana desde Buen Día Moquegua. Permiso. Sanar y prevenir estas enfermedades limpiando por completo el sistema respiratorio. Les presento un producto 100% natural y sobre todo efectivo. Formubron de laboratorio Fitogreen. Ha elaborado, pensando en tu salud, un preparado de camu camu, propóleo, miel de abeja, ajos, vitamina C, eucalipto, mentol y aznachilca. Todo esto contra las infecciones en las vías respiratorias. Favorece el alivio de los síntomas de la gripe, tos e inflamaciones de la garganta. Formubron ayuda a controlar el asma bronquial, la bronquitis, a expectorar flemas acumuladas, nos ayuda con el catarro y también nos ayuda a disminuir la sinusitis y sobre todo a prevenir la neumonía. Y controla las enfermedades de las vías respiratorias. Buen descongestionante nasal y antialérgico. Controla el malestar general del cuerpo. Ejerce la acción descongestionante con expulsión de la mucosidad. Fortalece el sistema respiratorio, garganta y pulmones. Mi amiga me recomienda que tome Formubron. Empecé a tomar Santo Remedio. Sentí que mis bronquios se despejaron. Ya no tenía esa tos. Empecé a vivir mi vida normal. Formubron, el producto que me salvó de la gripe y de la sinusitis crónica que padecía. Doy fe que Formubron es el producto que me hizo sanarme y por qué no puede sanarte a ti. Y
recuerde que la prevención es mejor que la cura. No permita que estas enfermedades ingresen a su organismo y así evite lamentaciones. Formugrón de Laboratorio Fitofren es un tratamiento efectivo y natural y cuenta con registro sanitario. Laboratorio Fitogren le entrega en un único precio en 55 nuevos soles. Sí, 55 nuevos soles. Y con el regalo de la jalea real, que es la esencia de la miel de abeja efectiva y estimula, tonifica y reequilibrante para el cerebro y sistema nervioso, pulmones y vías respiratorias. Contiene vitaminas B, C, D, E y los dos juntos son más efectivas. Para un mejor tratamiento es recomendable que cada integrante de la familia pueda consumir este producto. Y recuerde, mantener siempre el metro y medio de distancia, lavarse las manos por 20 segundos con agua y jabón y sobre todo usar las mascarillas, que es obligatorio. Y juntos saldremos de esta pandemia. Hasta la próxima.